Bueno, hola, buenos días a toda la comunidad de secundarias técnicas. El día de hoy, el director general de secundarias técnicas, licenciado Manuel Salgado Cuevas, me ha concedido un gran honor, presentarles a Yanira Breña, quien es presidenta y fundadora de Med Community. Yanira nos visita el día de hoy desde Washington y viene a platicarnos a toda la comunidad de secundarias técnicas específicamente sobre el premio Sayed. Es un gran honor tenerte con nosotros, Yanira, y una vez más te damos la más cordial de las bienvenidas. Va a haber hay un gran interés en todas las secundarias técnicas por escucharte. Tienes un extenso programa de trabajo con nosotros, gracias por aceptar y gracias por estar con nosotros. Bienvenida a México, bienvenida a Secundarias Técnicas. Bueno, pues bienvenidos a este programa Dossier, la noticia desde tu escuela, con la fundadora y directora de Med Community. Yanire, cuéntanos en sí, ¿por qué esta fundación? ¿De dónde nace? Para que escuelas secundarias técnicas, algunas ya te conocen, ya saben de tu trabajo, pero para aquellos que no saben de a qué se dedica esta fundación, pues nos puedas dar un panorama general de lo que hace esta fundación. Bueno, la fundación MET viene de Mujer, Emprendimiento y Tecnología. Nosotras, nuestra misión, somos una comunidad de mentores, asesores, formadores, entrenadores, que todos lo que queremos es fomentar y apoyar que exista el emprendimiento sostenible, responsable e innovador. Por un lado, creemos que es importante que haya más emprendedores y sobre todo emprendedoras que estén en el área de ciencias, que estén haciendo cosas innovadoras, porque hoy en día, como todas sabéis, al final una emprendedora quiere montar un negocio y dice voy a hacer de bolsos, pero yo siempre digo, los chinos hacen bolsos, venden bolsos, los hacen bonitos, los hacen baratos. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer algo de valor innovador, como por ejemplo un bolso que tenga un panel solar o un bolso que se hace con material reciclado de las ruedas de un coche? ¿Cómo podemos pensar diferente, actuar diferente, siendo responsables con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente y de alguna forma pues también educar a la sociedad de lo importante que es el medio ambiente y la responsabilidad social, ¿no? Bueno, en general creo que las mujeres somos muy emprendedoras, pero hablar de proyectos sustentables y hablar del apoyo de la mujer, ¿por qué es tan importante en esta fundación? Para nosotros, objetivamente, y existen unos datos reales, que es en México en particular y en Latinoamérica en general, existen menos emprendedoras que emprendedores que inician un proyecto y existen todavía menos que llegan al año 3 del emprendimiento. Y además no solo eso, sino que además muchas veces, pues esa sensibilidad que podemos tener las mujeres de respeto y de sensibilidad por el entorno, pues al final no se queda tan plasmado como nos gustaría en lo que son sus emprendimientos. Por eso pensamos que el rol de la mujer es importante, no solo obviamente en la familia, en las madres y en el negocio, sino también para darle un enfoque un poco diferente a sus emprendimientos, ¿no? Bueno, ya están estas mujeres emprendedoras, ya están las personas emprendedoras y que tienen un proyecto con una innovación, pero ¿cómo guiarlas? ¿Cómo tener un mentor que pueda dirigir o que pueda darles como la fórmula o los pasos para poder tener un seguimiento? Pues aquí que estamos todos en una comunidad de estudiantes, estoy ahora mismo rodeada de estudiantes apasionados por el mundo de las energías renovables y de la sostenibilidad, tenemos que ver que todos tenemos en común, los que estamos aquí, algo que es, todos sabemos y reconocemos la importancia de la educación, de la formación y de la sensibilización. En ese sentido, para nosotros en la Fundación partimos de algo muy importante, que es la formación en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la innovación y en el ámbito de la sostenibilidad. Y por otra parte, muchas veces no solo tenemos que saber y conocer, sino también saber vendernos. Y por eso es muy importante tener entornos y redes donde nos podamos conectar con otras personas y con otros emprendedores. Por ello, respondiendo a tu pregunta, lo que nosotros ofrecemos son talleres, ofrecemos capacitación en forma de talleres,
encuentros en forma de reuniones de mentores, reuniones de mentees, reuniones con expertos en los temas. Y luego tenemos una cosa que se llaman el acompañamiento a través de mentoring y el acompañamiento a través de coaching, y un foro, que es un encuentro de 400 emprendedores y emprendedoras que intercambian sus ideas, sus experiencias, y como hemos podido hacer hoy aquí esta mañana, escuchar ideas innovadoras que tienen dentro de las escuelas o otros emprendedores, que también nos ayuden a inspirarnos, a motivarnos y animarnos a emprender. Bueno, tú has trabajado en Europa, pero ¿cómo es trabajar en Latinoamérica? Bueno, yo he vivido varios años en España, he vivido también en Bruselas, en Europa, en Madrid he trabajado 10 años allí, y la verdad es que los últimos 10 años he estado trabajando entre Washington y Latinoamérica. Latinoamérica no se puede llegar a una conclusión porque, como todos sabéis aquí, no es lo mismo hablar de México, el norte de México, que el sur de México. No es lo mismo hablar de Perú que hablar de Colombia. No es lo mismo hablar de Argentina que hablar de Chile. Entonces, cada país y cada región dentro de su país tienen sus características. Lo que sí yo he visto, y dentro de nuestra fundación, es que la mujer latinoamericana, y concretamente mujeres que hemos conocido, por ejemplo, en el caso de Colombia, son un ejemplo de emprendimiento, un ejemplo de ADN emprendedor. No solo porque históricamente en Latinoamérica, ¿quién no ha tenido un abuelo emprendedor? ¿O quién no ha vivido y se ha criado con esa mentalidad y esa cultura emprendedora en la familia? Sino porque además las mujeres en Latinoamérica tienen una carga y una responsabilidad familiar que, por el caso de España, por ejemplo, no es tan habitual. Entonces, en ese sentido, para mí trabajar en Latinoamérica, respondiendo a tu pregunta, es algo que me hace sentir muy en el mundo, me motiva mucho y admiro y respeto mucho cuando estás trabajando con jóvenes y mujeres emprendedoras que tienen una situación muy difícil en su casa porque igual están cargando con la familia, con los hijos, con todo, y además trabajando igual por la mañana en un trabajo más estable y por la noche sacando horas de donde no tiene para llevar a cabo su emprendimiento. Eso es algo, y además le ves contenta, feliz, agradecida y estupenda, ¿no? Eso creo que sea algo que es un ejemplo a seguir y para todos un modelo de referente con el cual muchos de vosotros os habéis criado ya en casa, lo habéis visto, lo habéis mamado, ¿no? Y eso se transmite a lo largo de las generaciones. Entonces, para mí es una experiencia muy única y me siento muy agradecida de poder trabajar en y con emprendedoras y con emprendedores latinoamericanos. Ya está el emprendedor, ya está la innovación, ya está la sustentabilidad, el proyecto sustentable y demás. Ahora, la parte también importante, ¿no? El rollo económico, cómo también apoyar, cómo hacer redes de apoyo para tener proyectos que puedan pues solitos irse llevando en la cuestión económica. Muy buena. Mira, es curioso que hemos hecho unas encuestas y hemos preguntado, por ejemplo, a los hombres empresarios y emprendedores y a las mujeres qué es lo más importante para que sean exitosos en sus negocios y en sus empresas, y curiosamente la respuesta es diferente. Si tú preguntas a un emprendedor o a un empresario qué es lo que necesita para ser exitoso, te dice dinero, financiamiento. Y si tú preguntas a una emprendedora o a una mujer empresaria cuál es lo que consideras que es crítico para ser exitoso, te dice asesoramiento, capacitación, acompañamiento. Entonces, es curioso que la percepción de las necesidades en el caso de hombres y mujeres son diferentes. Pero en ese sentido, es verdad que nosotros, y sobre todo en vosotros en Latinoamérica, hemos desarrollado una cultura también de búsqueda de recursos más allá de lo que es el dinero. Muchas veces el trueque, no sé si habéis oído hablar, pero a veces uno consigue muchas cosas con ingenio de que todas esas cosas se cuantifican. Entonces, a la hora de montar un emprendimiento o una idea en las escuelas o fuera de la escuela, muchas veces estamos pensando, ¿y el dinero? ¿Y de dónde sacó el dinero? ¿Y el inversor? ¿Y dónde está el dinero? Y no puedo hacer nada sin dinero. Pero si uno empieza a pensar, dices, mira, resulta que la escuela me deja esta sala. Eso cuesta un dinero. Es que además esta persona me puede conseguir el catering y yo le hago publicidad en el evento, y además ella gana y yo gano porque tengo el catering. Claro. Yo creo que es muy importante pensar de esta forma. Es muy importante tener financiamiento, sí, pero no es lo más importante para ser exitoso. Yo siempre digo que lo primero es tener una buena idea y un buen equipo y personas que lo apoyen y con las que uno pueda compartir sus sueños. Y ser consciente de cuáles son tus limitaciones. Porque a veces una persona, podemos conocer a un amigo o una amiga que es brillante en algo y que técnicamente sabe mucho de paneles solares o de diseños o de lo que sea, pero luego esa persona no es buena vendiendo. Y un emprendedor o una emprendedora tiene que saber vender. Entonces es importante también conocer cuáles son las cualidades en las que uno es bueno
y cuáles son las cualidades en las que uno se tiene que desarrollar o bien buscar a un socio o una socia que le pueda complementar. Muy bien. ¿Y cómo, cuál es el impacto cuál, y cómo te involucras en el Premio Sayed? ¿Cuál es la importancia del Premio Sayed? Pues mira, en el Premio Sayed existen varias cosas muy importantes a tener en cuenta. Primero, la persona que está ahora mismo dirigiendo el Premio Sayed es una mujer que se llama Nawal Al-Hosani, que ella es una mujer que es un referente, es arquitecta. Además de ser arquitecta, tiene un doctorado. Es una, ella estudió en Arabia Saudita y ha estudiado también en Estados Unidos, en Inglaterra. Nos conocimos en Harvard. Y es un ejemplo de mujer humilde, trabajadora, que se ha superado y es la directora de los premios. Y tuve el gusto de conocerla hace 10 años cuando estudiamos juntas en Harvard. Me impresionó ella como persona, ella como mujer, y me impresionó sobre todo el proyecto que está llevando a cabo. Y desafortunadamente, cuando me invitó a ir a Emiratos y vi el potencial que tiene, el dinero que tienen, los recursos que tienen, y no hay presencia de Latinoamérica suficiente que represente las ideas y los proyectos que hay, porque hay en marcha con un enfoque en energías renovables y sostenibilidad. Entonces nosotros que estamos por un lado, para nosotros es fundamental, mujeres referentes en el ámbito de las energías renovables y además proyectos donde nos pueda ayudar a buscar recursos financieros a través de este premio para financiar proyectos con un enfoque innovador, con un impacto tecnológico y con un sobre todo enfoque en sostenibilidad y energías renovables, pues está totalmente alineado con nuestra fundación. Y por eso nuestra fundación está ofreciendo a través de pues, entidades y personas como por ejemplo las secundarias técnicas, identificando quiénes son las escuelas y las entidades que pueden ser referentes, que tienen una oportunidad para poder aplicar y sobre todo quedar finalista y ojalá ganadores para este premio. Si hablamos de energía renovable, bueno, creo que Escuelas Secundarias Técnicas está muy involucrado en el Premio Sayed y tienen muchas ganas de seguir participando en este premio. Les vamos a presentar este folleto que nos trajeron, el cual podemos compartir cómo registrarnos para el Premio Sayed. Lo que tengo que hacer como escuela, como maestro, como alumno en una escuela para participar en el Premio Sayed. Mira, el Premio Sayed es muy importante, primero, que tengáis varias cosas en cuenta. Este proyecto no es de un director o de un profesor o de un alumno. Es un proyecto en el que tienen que participar la comunidad en la escuela. Es muy importante que estén involucrados los alumnos, porque a veces sucede que a uno le dan paneles solares y se quedan ahí y nadie los utiliza. Entonces, es muy importante que estén involucrados los alumnos o varios, ojalá un grupo grande de alumnos, en el proyecto. Obviamente, para aplicar es importante que esté involucrado un profesor y he informado al director de la escuela. Entonces, en ese sentido, la aplicación es bastante sencilla, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la página web, que está Sayed Future Energy Prize, que la compartimos y que la pueden ver en la página web y en la información que le están transmitiendo. La página web tienes que registrarte por un lado y por otro lado tenéis 10 preguntas. En esas 10 preguntas van a ser importante que podáis demostrar que el proyecto es un proyecto futuro en base a las ideas que he escuchado muchas hoy y muy buenas, con un enfoque en energías renovables y sostenibilidad para la escuela y con un componente importante en educación de la comunidad. Entonces, para aplicar tienen que primero registrarse, poner los datos de la escuela, los datos del profesor, quién se registra y luego contestar a 10 preguntas que son relacionadas con el proyecto que les gustaría sacar adelante, ¿no? Muy bien. Yanira, pues no nada más yo tengo preguntas que hacerte, sino también los propios alumnos de secundarias técnicas quieren y tienen inquietud de conocer un poco acerca de todos los proyectos que haces. Así es que vamos a escucharlos y vamos a ponerles mucha atención. Mi nombre es Ixel Valeria, tengo 14 años y vengo de la secundaria técnica número 22. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué beneficios aportan en forma general los proyectos del Sayed en cuanto a la mujer, incluyendo valores e incluso aprendizajes? Bueno, es importante tener en cuenta que Sayed es un premio, el proyecto es vuestro, el proyecto es el de la escuela. Entonces, el proyecto de la escuela es el que tiene que aportar un valor a la comunidad y en este caso, idealmente a la comunidad de mujeres o de estudiantes. Entonces, en ese sentido, Sayed lo que está haciendo es crear un espacio y una plataforma para que proyectos con un impacto en sostenibilidad,
en energías renovables y en este caso un foco en género se puedan llevar a la práctica. Es muy importante que si quieren hacer proyectos de este tipo lo pongan, lo indiquen y además yo creo que el tema de la mujer es un proyecto muy interesante que tiene todo el sentido que lo apliquen. Y lo que hace el premio en este sentido es reconocer, premiar y financiar todo o parte del proyecto en concreto. Claro, ¿cómo identificar, cómo puedo participar o cómo identifico que mi proyecto puede tener un impacto en este concurso? Y en ese sentido, si ustedes se fijan, todos los años, especialmente desde el año pasado, todas las escuelas que han quedado seleccionadas para ir a pasar finalistas 10 días a Abu Dhabi con todos los gastos pagados, siempre hay una niña y un niño. Siempre hay una niña y un niño. Entonces, intentamos fomentar que la presencia de los niños y las niñas esté asegurada no solo en el contenido del proyecto, que sería lo ideal, en la ejecución, sino también en la experiencia de poder pasar una semana con todo pagado en Abu Dhabi. Claro, esta igualdad, pero también esta inclusión, ¿no? Que todos participen. Y bueno, si el impacto también es a la comunidad, pues que también vayan los representantes, a lo mejor los más importantes de este proyecto, a los que han participado, los que han dado todo y que seguramente pues se merecen esta participación. ¿Durante cuántos días me dices? Son aproximadamente como mínimo una semana, el que coincide con la Semana de la Sostenibilidad en Abu Dhabi, en contacto con todos los líderes mundiales del ámbito. Tenemos vídeos de experiencias que la verdad, y además la Escuela de Secundaria Técnica pues os lo pueden contar su experiencia, porque es una experiencia vital de vida, para que estén en contacto más o menos una semana, entre una semana y 10 días, y con los líderes y además con los medios y en el entorno de lo que es la ceremonia, que este año ha estado Enrique Peña Nieto, ha sido la persona que ha entregado los premios, y como les decía, siempre los premios de Ayet y Masdar están asegurando que estén las niñas y los niños representados en el proyecto. Bueno, en el caso de los alumnos, pues es una experiencia maravillosa, pero en tu caso, ¿cómo vives esa experiencia? ¿Con quién platicas? ¿Qué aprendes, ¿no? de ir a este lugar y conocer a estas personas? Pues a mí, yo no sé lo que le aporta a los demás, pero yo creo que a mí me aporta muchísimo y en este sentido me aportan diferentes cosas. Por un lado, os voy a contar una anécdota. Una de las escuelas que ha quedado finalista este año son de Bolivia. La escuela está en un entorno que no tienen ropa, no tienen electricidad, no tienen luz, no tienen nada. Y el proyecto era para conseguir pues tener unos paneles solares para poder tener electricidad. Y cuando se enteraron que ganaron, los niños, claro, no tenían visado, pasaporte, documentación, no tenían nada. Y dijeron, vas a ir a Abu Dhabi. No sabían ni dónde estaba Abu Dhabi, ¿no? Entonces, imagínate la sensación de poder estar en contacto con gente que vive en este caso en la frontera, o sea, lejos, o sea, en Bolivia, pero lejos de la primera ciudad a 6 horas, y poder tener, es una gran satisfacción poder ayudar a proyectos y a personas que igual nunca hubieran podido conseguir ni ir a Abu Dhabi, ni conseguir tener el reconocimiento y estar con el presidente Peña Nieto, con los ministros de energía, de renovables, o sea, con gente a nivel mundial como Al Gore, de todo el mundo, y ahí rodeados todos y siendo las estrellas. Es un crecimiento personal, es una, para ellos y para mí es una satisfacción única poder ayudar y poder conocer a personas pues, de diferentes países y con ideas tan... es muy inspirador. Pues vamos con otra pregunta. Buenos días, mi nombre es Ariadna García Mateos. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica 22. Tengo actualmente 12 años. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué beneficios cuenta el medio ambiente con los valores de la mujer? Bueno, paso a contestar yo esa pregunta porque tiene que ver justamente con el tema del ambiente, que es lo que trabajo a diario como periodista de ambiente. Creo que los beneficios tienen mucho, y perdón por los jóvenes, el ambiente, que es esa posibilidad natural que tenemos de ser madres. ¿Y por qué digo esto? Porque ya estudios han comprobado que la mujer, al ser madre, se preocupa por el niño o la niña que viene, y por lo tanto se preocupa por cuál va a ser el planeta que le va a dejar a ese hijo, a esa hija. Entonces, la mujer ya tiene esa sensibilidad, como bien dijo Yanir antes, de preocupación por el tema del ambiente,
y está participando muy activamente. Cada vez son más las mujeres líderes en temas de ambientes, en temas sobre todo también de proyectos de energías renovables, mujeres que en América Latina están formándose en ingeniería para poder... Ahí está mejor, ahí me escuchan mejor. Mujeres que están formándose en lo que es la profesión de ingeniería para poder justamente desarrollar proyectos de renovables. Por eso es muy importante que ustedes, las chicas jóvenes, empiecen a pensar qué cosas pueden hacer desde su lugar, desde la sensibilidad que tienen como mujer para proteger el ambiente. En este momento todos nosotros los que estamos acá presentes, ustedes también chicos, somos la primera generación que está viviendo en carne propia los efectos del cambio climático, y de hecho en México lo han visto la semana pasada con tormentas, ahora que después de 14 años están de nuevo en una situación de emergencia por la contaminación del ambiente. Esa es la mala noticia, ¿no? Que lo estamos sufriendo, pero la buena noticia ¿cuál es? Que somos la generación que puede empezar a revertir esa situación, y en las renovables, en el cuidado del ambiente, es donde se puede encontrar una solución. Gabea Lara, muchas gracias. Ella es periodista especializada en ambiente, y bueno, nos vamos con otra pregunta, por favor, para conocer pues las inquietudes de los chicos de nuestras escuelas secundarias técnicas. Hola, yo me llamo Hagen y vengo de la técnica 22, actualmente tengo 12 años y mi pregunta era si hay un tiempo límite para el proyecto. Qué bueno que lo has preguntado, pero efectivamente existe un tiempo límite como todo en la vida. Hemos venido justamente, Thais desde Buenos Aires y yo desde Washington, donde vivo, en Estados Unidos, justo antes de Semana Santa, para poder darles a todos la oportunidad de que en Semana Santa puedan sacar tiempo para articular y pensar cuál es la idea, el proyecto que les gustaría llevar a cabo en la escuela. Porque el plazo máximo es el 27 de junio del 2016. Es decir, queda tiempo, pero al final no hay mucho tiempo. Cuando uno está en el colegio se le pasa muy rápido, ¿no? Entonces es muy importante que aprovechen estas vacaciones para pensar qué puedo hacer yo por mejorar mi escuela. ¿Qué puedo hacer yo? Como han dicho hoy, han hablado de los paneles solares, de la energía, del reciclado, del jardín que están, del panel verde. Han salido muchísimos proyectos. ¿De qué forma se articulan para poder presentar antes del 27 de junio un proyecto? Otra pregunta, por favor. Bueno, me llamo José Francisco Estrada Cabrera y mi pregunta es si hay personal de parte de la Fundación Sayed que ayude a los alumnos de la comunidad estudiantil de las secundarias técnicas a realizar este tipo de proyecto. Qué bueno que nos están preguntando todo, no tenemos que, todas las preguntas que íbamos a hablar nos lo están preguntando, así que perfecto. Efectivamente, uno de los motivos por los que venimos aquí es porque queremos dar un apoyo especial a todas las escuelas de secundaria técnica en México. Y para ello contamos con un equipo de apoyo de personas que están en nuestra fundación. En este caso ahora no ha podido venir porque Arlene está terminando nanotecnología. Es una estudiante de nanotecnología que hizo las prácticas de su universidad conmigo en Washington, en la fundación. Y se ha ofrecido voluntaria, entre ellas otra persona que está en Querétaro, que es Jair. Tenemos un equipo de personas, estudiantes universitarios especializados, que les van a dar apoyo en este proceso, asesoramiento, y obviamente tienen que, idealmente, buscar a un profesor de inglés o alguien que sepa inglés, porque las 10 preguntas son en inglés. Otra pregunta. Buenos días, mi nombre es Reina Montiel Trujillo y vengo de la Escuela Secundaria Técnica 22. Mi edad es, tengo 12 años y la pregunta es, ¿cuánto esfuerzo le ha costado a usted para llegar a un puesto tan importante? Pues yo no sé la experiencia que como es en México, ¿no? Pero afortunadamente en España tenemos una posibilidad que es, y lo que yo he visto en Estados Unidos también, es que al final cada uno se pone en la vida los objetivos que quiere y solo tienes que plantearte qué es lo que quieres y trabajar para ello. En ese sentido, yo he tenido la suerte de que tuve claro muy pronto lo que no quería y sobre todo trabajé muchos años por tratar de encontrar lo que me gustaba.
y siempre he estado capacitándome, estudiando mucho, siempre sigo haciéndolo, sigo estudiando, sigo aprendiendo y sigo aprovechando cada oportunidad para aprender. Entonces, en ese sentido, la verdad es que donde estoy yo ahora es donde yo he querido estar, pero también es verdad que en la vida hay que trabajar, hay que estudiar, hay que dedicar y muchas veces es un sacrificio personal, ¿no? Porque si uno quiere vivir en el extranjero, pues tiene sus cosas buenas, pero también es difícil porque está lejos de su familia. Todo en la vida tiene su lado y cualquier decisión que tomen será la acertada siempre y cuando asumen y sean consecuentes con la decisión y trabajen para conseguirlo. ¿Cómo ves el crecimiento de secundarias técnicas en la participación de este concurso de Sayer? Yo personalmente creo que hoy en día, hace muchos años, las tradicionales carreras de éxito eran pues hay que ser médico, hay que ser arquitecto, hay que ser ingeniero, o sea, tres o cuatro carreras. Hoy en día el mundo ha cambiado y el mundo está abierto a un montón de ideas y proyectos y nuevas profesiones. Creo que las secundarias técnicas están ahí, tienen una oportunidad única para diferenciarse y para aprovechar la empleabilidad que le puede dar el sistema de trabajar en trabajos que no son los tradicionales habituales de ser médico o de ser abogado, sino proyectos no solo nuevos, sino que además uno se puede crear. En este sentido, creo que el premio les da una oportunidad para poder articular un proyecto, para poder movilizar y tener una idea y para poder buscar esa financiación. Entonces, en ese sentido, creo que veo que las escuelas de secundaria técnica tienen una oportunidad única para aprovecharla en este sentido con el premio, pero también en sus carreras para poder empezar al mercado laboral cuando ellos quieran. O sea, creo que es una oportunidad para poder trabajar y desarrollarse en el campo que ellos quieran. Pues nos vamos con otra pregunta, por favor. Mi nombre es Taily Esteves Jurado y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 22. Mi pregunta es, ¿qué estudió? Bueno, yo estudié en lo que es la secundaria, me especialicé en ciencias puras, pero me costó mucho la física, la química y las matemáticas y seguí los consejos de mi madre que en mi familia y estudié la carrera de Derecho. Estudié 5 años la carrera de Derecho y después de estudiar 5 años para ser abogada me di cuenta que no era lo que yo quería ser. Entonces ahí después hice un máster, estudié un máster en Relaciones Internacionales porque siempre me ha gustado mucho viajar y luego ya me especialicé en una cosa nueva que no existía hace muchos años, que era el Derecho Informático, porque empecé a ver que había una oportunidad de juntar el tema de Derecho que había estudiado y por otro lado el tema informático. Y me especialicé en temas de Derecho Informático en mi máster y luego hice también el doctorado en paralelo. Entonces he estudiado cosas muy distintas, siempre he tratado de hacer cosas que me gustaban y siempre buscando al final algo que ahora mismo he conseguido unir, que es muy importante en la vida cuando uno tiene unas cualidades y una forma de pensar técnica, aprovecharlo. Y si te gusta algo, creo que es la forma de ser bueno en ese algo, ¿no? Pero también es importante tener una base para poder escribir, para poder comunicarte, para poder darte a reconocer, a respetar. En mi caso, el derecho me dio esa base que creo que fue importante. Entonces, yo creo que no es importante tanto el qué, sino que el cómo aprovechar cada oportunidad de aprendizaje y hacerla algo que te sirve para ti y para tu futuro, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya tenemos que empezar a concluir el programa. ¿Qué te parece si hablamos de tus dos grandes proyectos y de las dos grandes pues líneas, ¿no?, de tu camino? Una sería de la Fundación Med Community, que bueno, el pasado 7 de marzo comenzó la segunda edición. Quisiera que nos comentaras un poquito de esto y luego ya nos despedimos con premios allá. Pues en el caso de la Fundación, es algo que ha sido siempre mi hobby durante 10 años. Es algo que desde hace muy poquito, desde hace un año y medio que me dedico full time a la Fundación. En ese caso yo creo que México es un lugar muy bueno para no solo hacer cosas relacionadas con la mujer y con el emprendimiento y con las energías renovables, sino también para conectar
con otras redes fuera. Porque a veces uno como que piensa que voy a hacer algo solo con mi escuela, pero se olvida que puedes hacer algo con otras escuelas, pero no solo con otras escuelas, sino con otros países. Entonces me parece que en México hay es un entorno donde hay muchísimas iniciativas y gente súper inteligente, con ideas muy buenas, pero falta que busquemos esa parte de conectarnos, de apoyarnos y de trabajar un poco más colaborativa en red y con un enfoque más innovador. Entonces, para mí personalmente sería un gran reto venir el año que viene aquí, sentarme y decir, bueno, os invito mañana a un encuentro de emprendedoras, de las cuales hay varias de las escuelas secundarias técnicas, explicando un proyecto relacionado con las energías renovables. Eso para mí sería pues algo que me encantaría, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, ¿cómo enamorar a las escuelas para que sus proyectos se den cuenta que pueden tener un gran impacto? A lo mejor cada escuela secundaria técnica tiene un proyecto, una buena idea para poder ganarse el premio Sayed en este año, pero a lo mejor no se animan o a lo mejor no están tan convencidos de que pueda ser completamente funcional. ¿Cómo invitarlos y cómo animarlos para que participen? Bueno, como periodista y comunicadora en la Fundación de Med Community, tengo siempre la posibilidad de conversar y entrevistar a los chicos que quedan como finalistas y que ganan en América Latina, que de hecho hubo ganadores y finalistas de aquí de México, y siempre lo que me llama la atención es que obviamente ustedes tienen que pensar el proyecto para que sea el ganador, pero lo que siempre escucho de los chicos que tienen edades como ustedes y que están en la misma condición de ustedes, lo que ellos me dicen es lo que les sirvió a la propia escuela y al propio grupo de la comunidad de la escuela el hecho de haber preparado la inscripción. Porque quizás se les hizo hacer preguntas a ustedes mismos de, miren, podríamos estar separando los residuos y no lo estábamos haciendo. Y a partir de contestar esas 10 preguntas que son sencillas, surgen ideas de gestión de residuos, de reciclaje, de cómo reutilizar el agua de lluvia o de cómo mismo empezar a tener en el patio, si tienen posibilidad en la escuela, una huerta para satisfacer sus comidas diarias. Entonces creo que piénsenlo obviamente como que su proyecto sea el ganador, pero también disfruten el camino de preparar, de pensar en el proyecto, de preparar la inscripción. Y además ustedes que pertenecen a escuelas técnicas tienen esa habilidad y esa creatividad justamente para pensar proyectos que sean realmente prometedores y que muchas veces se dice que tenga menor impacto, y me gusta decir que tengan un impacto positivo en el ambiente. A mí lo que me gustaría añadir es que este proyecto ofrece una gran oportunidad a las personas, estudiantes y profesores que tengan una inquietud emprendedora. Al final uno tiene una idea o tiene un proyecto en la cabeza, pero esto te ofrece la oportunidad de decir, bueno, voy a intentar buscar un socio, voy a intentar buscar un amigo, un estudiante, un profesor, y buscar la excusa perfecta para poner un proyecto o una idea que tengan en práctica. Entonces yo creo que al final los que tienen que enamorar son... O sea, nosotros no tenemos que enamorar. Yo creo que los que tienen que enamorar son los que tenéis la idea, los que tenéis ahí el proyecto, los que tenéis la necesidad, y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles a que eso sea una realidad. En ese sentido, cuentan con todo nuestro apoyo para que esas ideas que hoy nos han compartido tan buenas y esos proyectos que tienen realmente se conviertan en un proyecto que, si consiguen los recursos a través de Zayed, estupendo. Si no los consigue a través de Zayed, que los consigan, y les ayudaremos a que los consigan por otros recursos. Pero lo primer paso es articularla, escribirla, prepararla y sobre todo tener un equipo de personas que lo comparten para poder llevarla a cabo a la práctica, ¿no? Muy bien, Thais Gadea, muchas gracias por comentarnos, bueno, tus comentarios tan atinados, sobre todo con las preguntas de los chicos. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, también agradecer a la técnica 28, 69, 50, 90, 24, 84, 105, 114, 22, 4, 51, 75 y 35. Y Memo, ¿hay algún comentario que tengamos en el chat antes de despedirnos? Algo que a lo mejor las escuelas que no pudieron venir quieran participar o comentarnos algo. Claro que sí, y fíjate que, bueno, básicamente pues son felicitaciones para nuestras invitadas. Ya los mencionaste a todas las escuelas que amablemente nos están siguiendo, pero fíjate, por aquí rescato algunos comentarios. Dice de la técnica 105 Juan: saludos, me encanta el medio ambiente. También nos dicen, es necesario apostar por las tecnologías híbridas. Si son tan amables de repetirnos, bueno, a las personas que están en el chat, los nombres de nuestras invitadas. Dice por aquí también, qué bueno que se estén fijando en esta parte para ayudar al medio ambiente y a la sociedad, por supuesto. Una propuesta que nos hacen aquí, dice, qué tal calentar las planchas utilizando energía solar.
Han visto los calentadores de aguas solares, es por ejemplo que han tenido un gran auge, ¿no? Y la 69, Heli nos comenta, esto podría ser un proyecto de los centros de trabajo para llevarlos a cabo. Y en la 84 nos dice, qué bueno que se estén fijando en esta parte para ayudar al medio ambiente y a la sociedad. Así es que bueno, yo regreso contigo porque pues hay mucho que comentar todavía y poco el tiempo. Sí, de hecho ya estamos cerrando el programa. Claro, vamos a repetir los nombres de nuestras invitadas. Bueno, tenemos el honor de estar con Yanire Breña, que es la fundadora y directora de Med Community, y también con Thais Gadea Lara, que es periodista especialista en el ambiente. Así es que ojalá que hayan disfrutado esta entrevista. No sé si quieras comentar ya algo, bueno, para sí, concluir. Si queréis conectarnos, nosotros estamos bastante disponibles a través de medios. Todas lo que es el equipo de MET, todas tenemos algo en común, que tratamos de ser cada día más tecnológicas. Obviamente todas tenemos nuestro Twitter, todas tenemos, en mi caso tengo una página web, que es yanire.com, pero además tenemos LinkedIn, tenemos Facebook, tanto cada una, o sea, Thais, Yanire, que es Yanire Brana el Twitter, pero además también tenemos en la fundación, hay más de 7.000 seguidores que tenemos, que es Med Community, y también el Twitter de Zayet. Entonces, yo creo que no desaprovechéis la oportunidad para conectarnos, para contactarnos y para poder ayudarnos a ayudarles a llevar a cabo sus proyectos y sus ideas a la práctica. Muy bien, bueno, lo que vamos a hacer es, estuvimos pasando durante el programa la página donde pueden ustedes conseguir información, pero también aquí están las redes sociales o donde podemos encontrar información del Premio Zayet, lo están viendo en estos momentos en pantalla, para que puedan de una u otra manera estar en comunicación y en contacto, para que no haya dudas de fechas, de cómo puedo participar y bueno, sobre todo que las escuelas se animen a participar en el Premio Zayet. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera agradecerles el espacio y el tiempo de estar aquí. Ahorita se van corriendo a la técnica 24 para poder platicarles más a las escuelas secundarias técnicas acerca de todo este gran proyecto. Muchísimas gracias, de verdad, y esperamos poder seguir en contacto con todos. Muchas gracias, programa especial Dosier. Nos vemos en la próxima emisión, el próximo programa aquí en DGES TV, TV Aprendiendo.